Muy buenas a todos, soy Benihuya y os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy vamos a estar jugando con el actual mazo del top 1 del mundo. La temporada acaba de terminar y de hecho nos han reiniciado a todos en el sistema de las ligas. Por tanto, tenemos un nuevo campeón del mundo de esta temporada, que en este caso es un jugador brasileño llamado Lucas X Gamer, que si bien podéis ver por aquí en mi pantalla, efectivamente por aquí pone Top Players Season pues de noviembre básicamente. Y como bien veis, ha quedado en primer puesto Lucas X Gamer, en segundo puesto Anavan, jugador mexicano, y tercer lugar para Mugi, jugador japonés. No sé por qué esto no nos aparece dentro del juego, porque si nos vamos por aquí, pues no podemos ver quién es el ex campeón del mundo, que os lo acabo de mostrar. Y la cuestión es que este es el mazo que estaba jugando. Como bien podemos apreciar, tiene tanto monje como fénix, porque sí, son dos cartas muy fuertes y muy buenas en el meta, y cuidadito porque también hay duendes. Veis que es un mazo de ciclado de minero súper rápido y sencillo, así que vamos a estar jugando en el día de hoy, no sin antes comprarme el nuevo pase de batalla, que me sabe un poco mal que cueste 6 euros, pero bueno, introducimos por aquí código Benijus. Ahora sí, pasecito de batalla comprado, vale, si ya lo tengo comprado, y vamos directamente con la primera partida, no sin antes, bueno, quería abrir ese cofre mágico, pero bueno, os quería comentar, muchos os preguntáis, vale, Beni, ¿para qué sirve el código de creador? Básicamente, tú no estás pagando ningún extra, ni menos, sino que una parte de lo que pagas va para mí en lugar del todo para Supercell, que Supercell, pues es una compañía multimillonaria que tiene muchos dineros, y yo, pues de momento no he llegado ahí, pero bueno, vamos a ver, vamos a empezar con este ataque de minerito más arquero, perdón, más el pajarraco, y le voy a gastar un buen veneno a este arquero mágico porque sí que siento que me va a aportar bastante a mi vida y sobre todo a mi salud. Así que bueno, matamos bien al arquero y estamos pudiendo ver que primero que nada esta es mi primera partida de la temporada y que segundo estamos contra algún tipo de mazo con bastante spam. O sea, bastante cuidado hay que tener porque este tipo de mazos son un poquito complicados de defender. Pero bueno, estamos viendo que de primeras el mazo tiene una defensa fenomenal, o sea, increíble. De hecho, os digo una cosa, yo al día de hoy tenía pensado subiros este mazo de Mirror y justamente he visto que el top 1 del mundo ha quedado top 1 con este mazo y he dicho, mira, pues blanco y en botella, leche, así que hoy tiene el mazo de minerito que encima es la leche. Pero bueno, vamos a defender un poquito mediocre este ariete porque ahí veis que ambos barbaritos nos están pegando en la torre y encima voy a comerme el daño del arquero mágico. Y alguien estará pensando, Benny, ¿por qué no activas la habilidad del monje? Porque presiento que el rival puede llegar a tener algún tipo de reina arquera y me gustaría poder terminar con ella. Así que bueno, ¿para qué activamos la habilidad especial? Para que el fantasma pues no nos mate del todo al monje y que así este permanezca revelado, que eso nos es bastante útil. Y por aquí con un pequeño espiritillo hacemos que la bandida sea amasacrada a manos de nuestro queridísimo amigo el Fénix, que yo no sé con qué piensas llegar a defenderlo, pero te veo bastante perjudicado. Así que bueno, cuidado porque en la jugada de antes no estaba yo para nada desubicado, ya que estaba sospechando que el rival podría llegar a ser que tuviera reina arquera. Y fíjate que sí que la tiene, así que, a ver, estaba bien pensada la jugada, lo que pasa que quizá no ha salido tan espectacular. Pero bueno, con tronquito arrasamos a la reina arquera, también empujamos al Eriti y encima le quitamos ese pequeño espíritu sanador. Y por supuestísimo que mi amigo el Pistachio, que no Pistacho, pues se ríe y nos llora porque la verdad tiene la partida complicada. Pobre amigo Pistacho, la verdad, le ha dolido de la derrota y nos tira carita riendo. Últimamente me pasa mucho eso, que cuando gano los rivales, por algún motivo extraño, no paran de reír. Pero bueno, ahora sí abro el cofrecito mágico, que antes me he quedado con ganas de abrirlo. Joder, no sé qué me pasa hoy, que se me lengua la traba, pero que es que parece que no sé hablar. Pero bueno, vamos con el segundo rival y como siempre, buen provechito por si ingerís algún tipo de delicioso alimento, de delicioso manjar, que me encantaría que el juego por fin me encuentre partida. Y tío, me tengo que cortar el pelo porque es que, o sea, me pica en la nariz, o sea, como que el pelo pincha y me da en la nariz y me molesta. Pero bueno, estamos en contra de Menen, al que como siempre, pues vamos a comenzar deseando la mejor de las suertes del mundo y por supuesto que con nuestro emoticono estrella. Y a ver, meter ahora mismo un monje al puente es una jugada tentadora, pero siento que es una mala jugada, así que mejor no lo voy a hacer y en lugar de eso tan solo voy a meter por aquí el minerito un poquito para ver qué es lo que puede llegar a tener el rival, que de momento, a ver, te diría interesante, pero más que interesante votaría por preocupante, ya que unos reclutas reales sí que pueden ser una carta bien peligrosa. Pero bueno, tanto él como yo tomamos la decisión inteligente y sabia de intentar matar al huevito del fénix y por mi parte pues sale de forma exitosa y por la suya pues no tan exitosa, pero tampoco creo que le sea gran drama. Así que bueno, estamos viendo ya Zapis junto a los reclutas reales, por supuestísimo que con suave fénix, y ya nos va a meter directo los puerquitos al puente. A ver, tenía bastante sentido que el rival tuviera puercos, pero pues no sé, me extraña que haya sido tan agresivo. Ya veis que la defensa es súper sencilla porque la verdad es que tanto bombardera como duendes han hecho una auténtica masacre y yo la verdad quiero ignorar a ese monje, lo quiero dejar ahí que muera en vano, no le quiero tirar nada porque siento que total el rival tiene el ave fénix y que con él nos puede defender al monje como quiera y cuando quiera. Pero bueno, el rival está un poquitito loco y nos va a colocar por aquí unos puercos nivel 15, que desgraciadamente para él tengo la triste noticia de decirte que sí, he vuelto a ciclarme otra torre bombardera. Sé que igual está un poquito indignado ahora mismo mi querido amigo el oponente, pero es que así funciona el Clash Royale, tú ciclas 4 cartas y vuelves a tener en rotación la que habías tirado. Así que bueno, defendemos perfecto estos puerquitos que, bueno, nos hacen saber que en el mazo del rival hay pequeñas sorpresas y de hecho pequeños grandes sustos que nos pueden llegar a suceder. Y es que no es moco de pavo el hecho de imaginarte un ataque con los reclutas reales, más el fénix, más
más los tapis, más unos dobles puercos. A ver, diréis, Benny, pero tu rival, ¿qué pasa? ¿Que hace caca elixir? Pues obviamente no, espero que no llegue a acumular tanto elixir como para hacerme eso, pero la preocupación siempre está ahí. Así que bueno, por cierto, si os preguntáis por qué he podido ser capaz de ciclar tan velozmente la torre bombardera, es porque teníamos un campeón en el campo de batalla, lo cual ha hecho que efectivamente sí que ciclemos en lugar de con 4 cartas, con 3, y por supuesto que ha sido de gran ayuda. Así que bueno, la bombardera por aquí en medio está fenomenal, pero mejor aún está que la acompañemos con un Fénix, y cuidado con ese reclutita que no hay que distraerse ya que nos puede doler muchísimo. Ya veis que tengo por aquí rápidamente mi siguiente bombardera lista y preparada para arrasar y arruinar la vida de estos pequeños puerquitos chiquititos tan desagradables, y por desgracia, pues oye, no hemos defendido mal. Te iba a decir que por desgracia vamos a recibir algo de daño, pero parece que no. Así que bueno, doble aguilucho al puente. Rápidamente colocamos nuestro veneno porque siento que sí que puede ser de gran ayuda, y de hecho este veneno va a comenzar a reventarse poquito a poquito a estos reclutas reales tan feuchos que nos tira el rival. Ya veis que en este caso estoy bastante desinteresado de defenderme el lado contrario, ya que tengo pues por ahí todo mi ataque. Así que bueno, defendemos ahora sí con un tronquito, porque pues mínimo un tronquito acá habrá que tirar. El rival, que se refleja su propia bola de fuego porque le ha tirado una bola al monje, cosa que es como la peor idea que puedes tener en todo el Clash Royale, nos mete los puercos, pero ciclamos rapidísimamente esta torre bombardera, y así es como nos llevamos esta segunda derrota. La verdad, da un poquito de asco el hecho de que le defendamos tan fácil con bombardera y de que le hayamos acumulado como 3 Fénix, pero yo no soy quien hace el juego, ¿vale? El juego es así, así que mala suerte, querido amigo Menen. Bueno, podemos desde luego llegar a apreciar que el mazo con el cual ha quedado top 1 del mundo, el actual top 1 del mundo, pues malo no es. A ver, os digo una cosa, aunque ahora mismo esté pareciendo partidas como muy facilitas, muy sencillitas, muy dinámicas, el mazo tiene su aquel, ¿vale? Yo he de reconocer que sí que soy bastante jugador de minero y por tanto sí que estoy acostumbrado a este tipo de ciclos. Te iba a decir, lo que no estoy acostumbrado es que me tarde media hora en encontrar partida, pero cuidadito, ¿eh? Porque, o sea, el mazo parece muy sencillo a primera vista, pero igual se te puede liar un poco más. Y por si alguien me dice, Benny, pero no tengo ni al monje ni al fénix. Al fénix dudo mucho que no lo tengáis porque se desbloquea bastante pronto en el juego, pero en tal caso yo recomendaría cambiar monje por caballero, y al ave fénix realmente no tienes un sustituto tan bueno, pero quizá una mosquetera o un mago eléctrico. Si queréis, ahora en la cuarta partida podemos probar con esa modificación en el mazo, a ver si sigue siendo tan buen mazo. Os he dicho si queréis, pero en verdad pues no me podéis contestar porque esto es un vídeo, no un directo. Pero bueno, haré como que me habéis contestado que sí, ¿vale? Entonces, vemos tanto mago eléctrico como fantasma, por tanto deduzco que un mazito de P.E.K.K.A es lo que podría tener el rival. Aunque también te voy a decir que en la primera partida también pensaba que mi rival tenía mazo de P.E.K.K.A y finalmente pues no lo ha tenido. Lo único malo y muy negativo en contra de los mazos de P.E.K.K.A es que por supuestísimo que tengo que saber y comprender que mi querido amigo el monje no sirve para prácticamente nada. Y digo prácticamente nada porque sería mentira decir que no sirva para nada, porque sí que te puede tanquear P.E.K.K.A y hacer cosas del estilo. No obstante, no es tan útil como en otras situaciones. Pero bueno, aquí vamos a empezar a reflejar a este arquero mágico tan feucho, mientras que intentamos tanquearnos de los golpes tan arriesgados de este P.E.K.K.A. Y ya veis que junto a los duendes pues hacemos una defensa que finalmente está divina de la muerte, las cosas como son, porque soy un crack. Así que bueno, vamos a colocar por aquí tanto el minerito como el tronco hacia este mago eléctrico para ver si lo podemos matar cuanto antes. Y por desgracia creo que la pipu pipu le va a salvar un poquito la vida al mago, o quizá no. Así que bueno, aquí utilizamos la habilidad para reflejar lo que sea que nos quiera tirar el rival, para intentar defender al monje y al fénix, que en este caso pues no nos ha querido tirar nada. Y procedemos a tumbar la torre. Jo, fíjate tú que yo te había dicho que el monje contra P.E.K.K.A que igual no era tan útil, y justamente procedo a hacer una habilidad especial del monje que ha hecho que el rival pues se quede un poquitito, no sé, loco. Así que bueno, nos tira torre, bueno, bola la torre central, y vamos con un cuarto rival, que yo sé que hoy está siendo un día en el que los rivales están así un poquito que se dejan, pero ¿qué culpa tengo yo, no? Pues ninguna, así que bueno, vamos con el siguiente. Cuarto oponente, estamos en contra de Nogi, al cual le vamos a comenzar deseando la mejor de las suertes del mundo, y la verdad es que estoy intratable con este mazo, o sea, no me lo podéis negar. Así que bueno, el rival nos va a empezar con un barrilcito tan tranquilo, y por cierto, por si alguien se lo pregunta en este mazo, sí, también podéis utilizar la pandilla de duendes, y va a ir tan bien como pues va con los duendes, pero pues simplemente es un poquito más caro. Así que bueno, ojito, cuidado, porque estamos contra uno de los mazos que yo más detesto de todo el juego, y no concretamente porque en este meta sea de los más fuertes, o porque sea el mejor, ni mucho menos, que también es un buen mazo, sino que en general no me gusta jugar contra cementerio. Noto que es una carta cuyo factor de aleatoriedad es bastante alto y por eso me molesta, porque siento que hay algo que va mal en ella. Pero bueno, por ahí va a renacer el huevo del rival, el mío desgraciadamente no, porque hay pequeños esqueletitos intentando arruinarme la existencia, y vamos a tener que defender con nuestros duendes de puñal tan tranquilamente. Así que bueno, el veneno por supuestísimo que es importante, y no creáis que está por ningún motivo en concreto, sino que para defender solo cementerios. Y a ver, mi primera defensa, no
nos ha ido mal. Nos ha ido mal porque efectivamente he recibido daño del querido pajarraco, del rey esqueleto y de muchas cosas. Pero bueno, voy a colocar aquí los duendes y rápidamente a utilizar mi habilidad especial para ver si soy capaz de reflejar algún tipo de barril de paros, lo cual hubiera estado bárbaro, pero no ha sido el caso. E igualmente el tornado considero que de parte el rival es bastante malillo y que no le aporta una defensa tampoco tremenda. Así que bueno, estoy más o menos contento. Entonces, ahora mismo tirar el minero en esta posición donde el tornado pues no se lo podría llevar a la torre central, no tendría sentido ya que ha gastado el tornado, así que aprovechemos para intentar confundirle y gastar el minero en cualquier ubicación un poquito más aleatoria. Bueno, finalmente sí que se gasta el barril, aunque yo creo que le ha dado un poquito de miedo hacerlo, y nos va a volver a colocar por ahí su tenebrosa lápida. Mirad, siempre me preguntáis, Beni, ¿por qué siempre tiras el tronco desde tan lejos para golpear a la lápida en lugar de tirarlo directamente desde el puente? Esto es simple y llanamente porque así el tronco va a tardar más en golpear a la lápida y por tanto la lápida le va a dar tiempo pues a tener menos vida, y de esa forma pues podemos terminar con ella pues más o menos fácilmente. Diría fácilmente, pero tampoco es como que sea así. Así que bueno, gastamos una vez más por aquí nuestro venenito de chill para intentar reventar al cementerio rápidamente, y por supuestísimo que el tronco tiene un papel muy importante en esta jugada, porque sin él ya os digo yo que estamos un poquito en la miseria absoluta. Así que bueno, mi fénix se muere, lo suyo también debería de llegar a fallecer, y va a intentar ahí salvarlo con un barril, pero siento mucho decirte que así no funciona el juego, así que menos mal. Entonces, cuidadito, tengo por aquí al fénix y el ¿vale? Está ignorando por completo mi minero, que finalmente sí que se ha dignado a tirarle un buen tornado. Y yo lo que voy a hacer actualmente es colocar por aquí mis pequeños dondecitos, que en compañía del minero pretendo que hagan un poco de daño. Sé que tiene el rey esqueleto y todo lo que él quiera, pero no me importa mucho, así que bueno, por ahí tenemos al monje dando guerra. Vamos a activarle la habilidad especial, y en este caso tenía pensado llegar incluso a gastarle el veneno, pero he decidido que quizá no era tan sensato hacerlo. Así que bueno, el tronco por aquí está fenomenal. Lo suyo sería tratar de congelar a su fénix y después tirarle unos duendes en la cara para así poder asegurarnos de tener un fénix sano y salvo, y por aquí intentar cubrirlo un poquito más todo lo que podamos. Entonces, siento que el rival debería de intentar atacarme o presionarme de algún modo, pero bueno, yo por aquí tranquilamente voy a activar una vez más mi habilidad especial, porque conseguimos hacer daño en la torre y en general, pues vamos a decir que me conviene. Y a ver, el mago ese, te voy a reconocer que me molesta, ¿vale? A nivel mago, sí, me molesta bastante, pero bueno, el tronco está bastante bien para terminar con la lápida, y por aquí vamos a terminar también súper fácil con este feucho esqueletucho. Entonces, cuidadito, porque aquí se acerca un cementerio, por lo menos la intención. Vamos a intentar generar un poco de presión, ya que de esta forma el rival no va a tener tantas posibilidades de llegar a atacarnos mientras que nos defienda, así que está correcto. Y por aquí siento que el veneno puede estar bastante poderoso, así que bueno, activamos definitivamente sí la habilidad especial de mi queridísimo amigo el monje, y por aquí congelamos un poquitito a su pajarraco feucho. Ya veis que la defensa en principio está yendo divina, encima pues bueno, creo que estamos correctos, y por aquí con torre bombardera siento que los problemas están todos solventados. Así que bueno, puedo permitirme ahora mismo el tema de meter por aquí un tronquito y rápidamente gastar el minero, aunque siento que no lo voy a hacer, ¿vale? No lo voy a hacer de momento porque no me siento haciéndolo. Entonces, nos va a tirar por aquí un fénix rápidamente al puente, por supuestísimo que su veneno va a llegar para empezar a golpear en mi torre y no tengo ningún tipo de lugar de duda. Y yo por aquí también voy a intentar atacar con mi minerito para generar los máximos estragos posibles. Siento importante el hecho de matar rápido a su fénix porque si no va a estar molestando, pero bueno, por aquí los dondecitos son bastante cracks. Por aquí vamos a intentar defender de forma correcta utilizando el minero más el tronco, y muchísimo cuidado porque la presión del rival empieza a ser un poquito atosigante. Pero bueno, el tornado no parece el mejor del mundo. Por aquí mis pequeños duendes tienen que llegar una vez más en la defensiva, porque si no estamos completamente hundidos en la miseria, y estamos viendo que el spam de fénixes al puente no cesa, no para, no termina. Así que bueno, intentamos por aquí corregirlo como sea, tirando nuestros fénix una vez más, y por aquí vamos a intentar meter un minerito para tratar de dañar cuanto más posible su torre. Su tornado no lo veo el mejor del mundo. Por aquí me voy a incluso llegar a gastar el tronco junto a un segundo minerito para tratar de hacer incluso más daño. Ignoramos un poquito sus ataques, colocamos aquí el veneno, y creo que esto termina siendo mi partida, si mal no me equivoco y los cálculos no me fallan. Así que bueno, partida súper tensa, que desde luego que nos hace creer que pues bueno, también puede haber partidas complicadas a pesar de que hubiera sido todo un destrozo. Y para la última partida que me voy a disponer a jugar ahora mismo, voy a quitar tanto fénix como monje, que es un poquito como cambiar del todo el mazo, pero voy a hacerlo. Así que bueno, en lugar de eso vamos a colocar tanto el caballero como el mago eléctrico, que podríamos decir que son dos grandes counters de estas cartas que hay en el meta, y vamos ahora sí con un ultimísimo rival. A ver, no le tengo tanta fe al mazo de esta forma, porque hay que reconocer que sí, tanto fénix como monje son partes indispensables del mazo, sobre todo el fénix, pero sí que creo que puede llegar a ser un buen mazo igualmente. Así que bueno, comenzamos deseando la mejor de las suertes del mundo y vamos con nuestro mazo de minerito control, pero humilde, porque pues le hemos quitado los campeones y la legendaria. Bueno, Beni, pero llevas tronco. Bueno, pero tú me entiendes, sigue siendo humilde. Así que vale, vamos a empezar contra una valquiria más esqueletitos, y vemos que el rival también va con algún tipo de mazo con minero. Yo lo único que espero y deseo es que no tenga glow.
Yo lo único espero y que deseo es ser feliz en la vida, porque al final la felicidad es lo que más importa, y a pesar de que tu rival tenga globo o deje de tenerlo, pues puedes llegar a ser feliz, y eso es lo único que importa, ¿vale? Así que bueno, no vamos a pensar en que el rival tenga globo, porque sí que nos viene bastante mal, hay que reconocerlo, y por lo menos vamos a pensar en que ese cañón ha estado un poquitito lamentable de su parte. Entonces, tengo la alta sospecha de que estamos contra algún tipo de mazo con Valkyria, Verdugo, Tornado, Descarga y Ciclado Rápido de globo, lo cual sí que suena bastante peligroso. Así que bueno, colocamos aquí nuestro minerito, que en compañía del tronco siento que va a hacer una buena dupla para empezar a matar tanto esqueletitos como quizá golpear a la Valkyria. Y a ver, no ha salido mal, tampoco ha salido genial, pero ha salido, ¿no? Entonces, tengamos una cosa muy en cuenta, y es que siento que mis duendes de puñal son poderosísimos a la hora de defendernos de sus mineros, ya que sí que los veo bastante imprescindibles. Pero bueno, la bombardera desde aquí lejitos está bastante correcta para comenzar a hacer que el globito se dé un buen paseo, y por supuestísimo que en combinación del mago eléctrico podemos causar que este no llegue ni siquiera a oler nuestra torre, ¿vale? Como bien confirmaba nuestra teoría, el rival sí que tiene verduguito, lo cual pues está bien obvio porque con las cartas sí que le procede. Y el verdugo, fíjate tú que igual sí que me molesta un poquito. Pero bueno, vamos a colocar por aquí un minero en compañía del espíritu y por supuestísimo que del tronco, para intentar erradicar con posibles esqueletitos chiquititos que nos quieran arruinar el día. Y a ver, la cuestión y la cosa es que a nivel carta aérea el mago eléctrico es muy bueno. Lo que sucede es que para defender globos, sobre todo teniendo esta tremenda desventaja elixir, para defender globos no es tan poderoso. ¿Por qué? Pues porque es una carta que al final su fuerte y su potencial es que va electrocutando, pero no haciendo un daño fuerte, a diferencia del Fénix. Pero bueno, nos va a venir ya por aquí un minerito, y entiendo que rápidamente el globo, así que vamos a preparar tranquilísimamente por aquí desde bien atrás los duendes. En este caso, como vemos que está un poquito indeciso el rival, pues simplemente pues no vamos a hacer la defensa como la estamos haciendo siempre, sino que vamos a cambiar un poco y a comenzar con los duendes desde bien atrás. A ver, tengamos en cuenta de que un veneno al verdugo no es una cosa muy buena, muy positiva, pero pues si nos conviene y nos convence, pues tampoco está del todo mal hacerlo. Así que bueno, el tronco sí que siento que está muy poderoso, y siento que su globito va a aparecer rapidísimo al puente según pueda. Así que lo chulo es que ahora mismo podemos colocar aquí un buen maguito que va a reventar tanto al verdugo como a todo lo que se tope, y siento que por mucho que el rival nos tire sus descargas, tampoco está en una posición como para sentirse feliz y orgulloso de lo que ha hecho. Así que bueno, soltamos aquí el troncazo, que es súper bueno para empezar a matar todos los esqueletitos que intentan dañar a mi pequeño y chiquito minero, que el pobre está más nerfeado que nadie en el mundo entero. Y si os dais cuenta, nunca, absolutamente nunca estoy cometiendo el error de gastarme un caballero en vano, porque siento que el caballero es una de las cartas más importantes de esta parte. Así que bueno, maguito desde bien atrás, al cual vamos a empezar a cubrir con los duendecitos. Ya veis que el cañón ha venido de forma predictiva para intentar capaz que reventar a mi maguito o a algún objetivo del estilo, y yo por aquí ahora sí voy a intentar cubrir al mago con un caballero, porque sí que lo noto interesante. Así que bueno, colocamos por aquí el buen tronco, se acerca un verdugo al cual podemos soltar un veneno porque también llegaríamos a golpear en la torre, lo cual sí que nos viene correcto. Y por aquí la siguiente bombardera va a aparecer rauda y veloz. Va a aparecer un minero del lado contrario, supongo que de su parte. En este caso siento que se ha equivocado bastante, y por aquí vamos a intentar proteger primero que nada a nuestra torre bombardera, porque es la clave de nuestro éxito. Así que bueno, soltamos aquí un buen espíritu para que el globo ande bien quietito. Como bien veis, la torre del rival apenas está ya a 400 puntos de vida, y cuidado ahora porque nos viene un globo nuevamente al puente. Así que primero que nada, ciclamos el tronquito con toda la calma del mundo. Segundo, un caballero al puente siempre va a ser positivo para quitarnos algún tipo de Valkyria o cosa del estilo que nos pueda perjudicar. En este caso el mago está perfecto para defender, y aquí es donde el rival ya sabe perfectamente que está sentenciado a perder la batalla. Así que bueno, tenemos por aquí el mago, vamos a soltar rápidamente por aquí el minero, que en compañía del tronco llega rapidísimo a la torre. Este prácticamente está 100% seguro de que va a golpear. Dejamos la torre a 11 puntitos de vida, ciclamos una vez más el veneno, y esto es partida. Una partida que he de reconoceros que tanto con monje como con fénix hubiera sido mucho más sencilla. No obstante, ha sido muy bien jugada por nuestra parte, así que me siento bastante orgulloso de haber ganado a nuestro queridísimo amigo Juda del clan de los colombianos. Así que bueno, recogiendo esta maestría de la torre bombardera, voy a ir despidiendo el vídeo, que como siempre espero que os haya encantado. Si es así, recordad dejar un buen like y también suscribiros al canal. Muchas gracias por ver hasta el final, y ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!